Yo soy Ana de Un Espacio para Ana en YouTube y en esta ocasión vamos a ir con la tercera parte de los videos dedicados a toda la literatura, todos los libros, las publicaciones de Haruki Murakami. En el último video me quedé en la publicación de Crónica del Pájaro que da cuerda al mundo, que de hecho es uno de mis libros favoritos de Haruki Murakami. Y un dato que no dije, hay un cuento en El Elefante Desaparece, uno de los cuentos. En El Elefante Desaparece, que es una compilación de cuentos, precisamente empieza con el primer cuento que se llama El Pájaro que da cuerda y las mujeres del martes. Y de hecho cuando lo lees, es el inicio, pues, del pájaro que da cuerda al mundo. En este video voy a hablar de tres libros de Murakami. Como son libros que he leído hace mucho tiempo, ha sido un poco complicado recordar de qué iban las historias. Y espero no estar patinando con ningún nombre, así que por favor, compadézcanse de mí. El primero es Spunik, mi amor, publicado en 1999. Este fue el primer libro que yo leí de Murakami por allá por el 2010 probablemente, o quizás antes, probablemente antes. Entonces, como para que se den cuenta que ya ha pasado cierto tiempo desde que lo leí. El libro nos cuenta la historia de tres personajes. K, que es el narrador, que está enamorado de Sumire, que es una amiga suya de la universidad, quien se presenta como un personaje excéntrico, es como que rompe todo el molde de todo, ¿no? Y ella está obsesionada con ser novelista. También hay un dato importante que es que nunca se ha enamorado. Tiene la misma edad que K, que debe ser alrededor de los 25 o 27 años. Y jamás en su vida se ha enamorado. Entonces, tiene como una curiosidad por saber qué es esto del amor, qué es esto de involucrarse emocionalmente con otra persona. Y Sumire va a conocer a una mujer enigmática empoderada que se llama Miu, que es de origen coreano. Y es una empresaria que tiene que codearse con hombres que no están acostumbrados a que una mujer tenga pues esta posición de poder, de independencia. Y entonces ella ha sufrido el rechazo por ser coreana y habla un poco del racismo, de la discriminación que hay en Japón hacia los coreanos. No quiero decir tampoco que todos los japoneses discriminan a los coreanos, pero esto es largo, ¿no? Tiene mucha historia. Y Sumire pues se queda fascinada con Miu. Y Miu la invita a ser su asistente. Entonces juntas inician un viaje por Europa que termina en Grecia, si mal no recuerdo. Porque sí, tengo muy claro el recuerdo de leer estos paisajes en la playa del Mediterráneo. Sumire está enamorada de Miu. Miu quiere a Sumire, pero no está enamorada de Sumire. K está enamorado de Sumire. Sumire quiere a K, pero no está enamorada de K. Entonces son estos tres protagonistas que giran como, o sea, son como satélites, ¿no? Entonces por eso es como el Spunik que gira y que no se llegan a encontrar. Entonces es un triángulo amoroso de amor unidireccional. Creo que hasta ahí puedo contarles de la historia. En Europa, en Grecia, va a ocurrir un acontecimiento que va a requerir que K se movilice rápidamente. Y ya. Este es uno de los libros así que me dejó una sensación muy extraña, porque para mí el final es abierto, o sea, el lector puede interpretarlo, pero mi interpretación es totalmente abierta. Yo no sé. Entre 1999 y el 2000, Murakami narra 6 relatos que están en una compilación llamada Después del Terremoto. Estos 6 relatos son independientes, sin embargo tienen en común el terremoto de Kobe de 1995, que según lo que averigüé está de 4.5 en la escala de Richter. Murieron más de 6.000 personas en este terremoto. Y a pesar de que estos 6 relatos tienen el terremoto como un eje, no es en sí este acontecimiento lo principal, sino es la historia de cada individuo protagonista del relato. Y esto es interesante porque, a diferencia de, por ejemplo, Spunik, mi amor, en donde el protagonista es sencillamente K, en Después del Terremoto los 6 protagonistas tienen un nombre. Yo podría decir que el libro es como un análisis de 6 personalidades
diferentes, pero al mismo tiempo todas ellas están en una búsqueda interior de saber qué es lo que tienen dentro. Y bueno, de las 6 historias empieza una con Komura, que es un hombre abandonado. O sea, su mujer lo deja porque su mujer se obsesiona con el terremoto y él es totalmente anodino, él está vacío y su mujer lo deja. Entonces él empieza un recorrido, un viaje, y tiene un encuentro y se va a encontrar. O sea, este encuentro físico lo va a llevar a un encuentro más como introspectivo, ¿no? Y esta es como la clásica fórmula de Murakami en varios de sus libros. La siguiente historia es la de una adolescente, Yunko, si mal no recuerdo. Yunko, que está obsesionada, o bueno, tiene una fijación con ver las fogatas en el mar. Y hay varias metáforas de que el fuego es como un reflejo de tu interior. Luego está la tercera historia, que es Todos los hijos de Dios bailan, que es la historia de Yoshida, que está buscando saber quién es su padre. El cuarto relato, que es Tailandia, este relato, cuando lo he leído, me hace sentir que lo he visto en otro libro de Murakami, pero como todavía no he hecho la búsqueda de todos los otros que he leído, no estoy segura de cuál. Pero es la historia de una doctora que está en Tailandia para un congreso, una cosa así, y decide tomarse unos días libres, ¿no? Entonces se va con un chofer, y sí recuerdo esta imagen de un carro subiendo por entre montañas, buscando como aguas termales. Espero no estar hablando incoherencias. Esta mujer, que se llama Satsuki, en las conversaciones que va a tener con Nimit, el chofer, va a ir descubriendo cosas de sí mismo. El quinto cuento es Rana salva Tokio. Podría decirse que es cómico, pero si luego lo analizas desde otro punto, no es cómico, es más bien la mente de un hombre que es tan anodina, tan básica, que está buscando una escapatoria, que está buscando crear algo para no sentirse tan anodino. Podría interpretarse de esa forma también. Y termino con la historia de Junpei, que es un escritor, y esto, honestamente, yo diría que es una buena opción para empezar a leer a Murakami, tanto Spooning, mi amor, como Después del terremoto. De hecho, yo empecé a leer a Murakami con Spooning, mi amor. Y Después del terremoto, al ser relatos breves, es interesante, ¿no? Porque es corto, no te va a abrumar y vas a poder saber si va contigo o no va contigo. Luego está uno de los libros, creo que uno de los más favoritos entre la gente que le gusta la literatura de Murakami, que es Kafka en la orilla. Este libro fue publicado en el 2002. Cuenta dos historias. Los capítulos impares cuentan la historia de un personaje y los pares la historia de otro. Estos dos personajes son Kafka Tamura, que es un adolescente de 15 años que se dice a sí mismo todo el tiempo, o quizás el cuervo que vive en su mente, que es el chico de 15 años más fuerte del mundo. Y la siguiente historia es la de Satoru Nakata. Es un hombre que se ha visto afectado durante un ataque durante la Segunda Guerra. Hubo un bombardeo y él, una de las bombas cayó muy cerca donde él estaba, entonces él quedó como dañado y tiene dificultades para comunicarse, pero habla con los gatos. Es como una habilidad que adquirió. Y ciertamente lo describen como un personaje con algún nivel de retraso intelectual. O sea, retraso intelectual para lo convencional, ¿no? Para lo normal. Entonces, ambos personajes, por distintas razones, van a emprender un viaje. Kafka Tamura lo emprende porque la relación que tiene con su padre es malísima, todo el tiempo lo ha sido. Su madre los abandonó, o al menos eso es lo que da a entender. Y su padre está obsesionado con que Kafka va a repetir la historia de Edipo, ¿no? Que va a matar a su padre y se va a acostar con su madre. Dentro de la historia hay dos personajes. Yo sí recuerdo claramente a uno, que es la figurita del hombre caminando, Johnny Walker, del whisky, creo que es Johnny Walker, un whisky. Y luego el otro personaje podría ser el ancianito de KFC. Esta parte es muy rara, o sea, de verdad, los momentos en los que estos dos personajes intervienen, para mí es como, ¿qué está pasando aquí? No entiendo. Y bueno, Kafka empieza un viaje hacia el sur de Japón, llevando lo básico, no, para no llamar la atención precisamente, y él va a llegar hasta la isla de Chikoku, y se va a refugiar en una biblioteca. La biblioteca se llama Komura. Después del terremoto, el personaje se llamaba Komura. En la biblioteca, Komura va a conocer a dos personas, una mujer de mediana edad, Saeki, y
un chico, un bibliotecario Oshima, que en la descripción de Oshima da a entender de que podría él ser como lo que conocemos, lo que ahora se conoce como género no binario. No se identifica ni como hombre ni como mujer, o él juega mucho con esto, ¿no? De ser hombre, ser mujer. No sabes muy bien si es un hombre o una mujer, y finalmente tampoco es que importa mucho si es un hombre o una mujer, sencillamente es Oshima y ya. Entonces, dentro de la biblioteca van a pasar cosas muy raras. Y luego está la historia de Nakata, ¿no? Nakata también está en un viaje en el que los gatos lo van a ayudar. Pasan cosas también medias criminales en su viaje, y algo muy interesante es que hay introducciones de capítulos en los que narran las atrocidades de la guerra, ¿no? Yo no sé honestamente cómo es la educación japonesa, no sé si en Japón enseñan la historia con los contrastes de lo bueno y lo malo que hizo el ejército japonés, pero finalmente todo este sistema, o sea, todos los países dentro de la historia, todos los pueblos, naciones, han sido víctimas y victimarios, ¿no? En algún momento han sufrido y en otras han causado mucho sufrimiento, y hay ciertas partes de la historia que cada quien tiene su versión, entonces cada quien lo quiere ver como quiere, pero en los libros de Murakami siempre él introduce a datos históricos sobre algún conflicto armado, ya sea la Segunda Guerra Mundial, sea la guerra con Corea o las guerras con China, diferentes acontecimientos bélicos que han marcado al pueblo japonés. Y honestamente, como para concluir el tema de Kafka en la orilla, diría que es un libro sobre la búsqueda de uno mismo y sobre la lucha contra el destino, ¿no? Porque tanto Kafka como Nakata tienen como un destino marcado, y ambos inician un viaje para conocerse a sí mismos y demostrar que ese destino que ya está escrito para ellos no necesariamente va a ser así, y que ellos pueden cambiar este destino. Y bueno, esos son los tres libros de los que les quería hablar en esta ocasión de Murakami. Voy a ser muy honesta, sé que en videos anteriores les decía como que ¡ay sí, les hago una reseña más exhaustiva de cualquiera de los libros! Pero haciendo este video me he dado cuenta que no estoy en la capacidad de hacer una reseña muy exhaustiva, sobre todo los libros que he leído hace mucho tiempo, como Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, Kafka en la orilla, El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas. Sí, son historias mucho más complejas, y honestamente no me encuentro en la capacidad de hacer algo más profundo. Recuerdo ciertas partes de las historias, pero no a tanta profundidad, y tampoco soy una conocedora de la cultura japonesa como para entender bien las metáforas. Yo leo Murakami desde el punto de vista de una peruana que ve a Japón como un país que quiere conocer algún día en la vida, y ya. Entonces espero que este video les haya sido de utilidad. De hecho, voy a seguir repasando los libros anteriores de Murakami para poder prepararles resúmenes de este tipo. Y bueno, conmigo será hasta el siguiente video. Ya saben que si les gusta el canal pueden suscribirse, darle click a la campanita para ver si YouTube les avisa cuando subimos un nuevo video. Y si no, seguirnos en nuestras redes sociales que dejamos, bueno, que dejo en la cajita de información abajo. Y conmigo será hasta otro video. ¡Chao! Desde que empecé el canal con una luz por allá por el 2014, yo escribía en esta libretita que ya se me ha acabado después de muchos años, pero en esta libreta puse todo lo del canal, ¿no? Cualquier cosa que quería hacer sobre los videos está acá. Y ahora que estamos en cuarentena, pues he tenido que coger lo que hay en la mano, ¿no? Que es esta libreta. Y yo, es lo único que cambiar de libreta. Solo quería compartirles eso. Que de hecho esta lo usaba para un montón de cosas, a veces como diario, a veces solo para poner entradas a funciones de teatro, mientras el concierto de Muse, cosas que uno hacía antes de la cuarentena.